De tu gloriosa resurrección, concédenos tiempos de tranquilidad y paz para alabarte con los coros celestiales, aclamando tu gloria y benevolencia ahora y por los siglos. La paz sea con la Iglesia y con sus hijos e hijas. Yeah.
gracias al Señor bondadoso que, por su infinita compasión, quiso hacerse hombre. Sufrir la muerte descendrá a los abismos para salvarnos de la misma muerte. Por su resurrección alegró a los discípulos y, con la luz de su salvación, iluminó a los pueblos. El bueno, que es digno de gloria y honor en este bendito domingo, todos los días de nuestra vida y por los siglos. ¿Quién puede alabar el abismo de tu clemencia, oh palabra de Dios, y qué voz es capaz de bendecirte a ti, que estás por encima de tu alabanza? Ya que tu mente y tu lengua no alcanzan a describir los prodigios que hiciste en este santo y esplendoroso domingo de tu resurrección de entre los muertos. Por eso te aclamamos con el salmista David diciendo: este es el día que hizo el Señor, exultemos y regocijémonos en él. Este es el día único e inigualable. Esta es la gran festividad, cumbre y adorno de toda festividad. Y ahora te pedimos, oh Cristo y Dios nuestro, mediante la fragancia del incienso que te ofrecemos, que perdones nuestros pecados, socorras a los atribulados y liberes a los oprimidos. Devuelve a los ausentes y cuida a los presentes. Guía a los pastores, protege a los sacerdotes y purifica a los diáconos. Defiende al justo, sustenta a los huérfanos y asiste a las viudas. Aparta las rebeliones y pon fin a los conflictos. Acuérdate de los fieles difuntos y dales el descanso en tu reino celestial, para celebrar junto con ellos la fiesta que no tendrá fin, y glorificarte a ti, a tu bendito Padre y a tu Espíritu Santo y vivo, ahora y por los siglos. Con los ángeles y con las mujeres que te seguían, y de regocijarnos de tu triunfo con tus dichosos apóstoles. A ti sea la gloria, oh Cristo, en unión con tu Padre y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Lo moyo todo.
Carta a los Tesalonicenses. Dígnate bendecir, Padre. Dios esté en tus labios, en tu mente y en tu corazón, para que proclames dignamente la palabra de Dios. Y esta bendición esté sobre aquellos quienes te escuchan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, Pablo, Silvano y Timoteo, a la Iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La gracia y la paz estén con ustedes. Damos continuamente gracias a Dios por todos ustedes, teniéndolos presentes en nuestras oraciones. Sin cesar recordamos ante nuestro Dios y Padre su fe operativa, su caridad esforzada y su constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados por Dios, que han sido elegidos, porque nuestro Evangelio no se les predicó solo con palabras, sino con poder, con el Espíritu Santo y con plena convicción. Bien saben cómo nos hemos comportado entre ustedes para su provecho. Ciertamente se hicieron imitadores nuestros y del Señor, acogiendo la palabra con el gozo del Espíritu Santo, aún en medio de grandes tribulaciones, hasta el punto de que se han convertido en modelo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Porque a partir de ustedes se ha difundido la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que por todas partes se ha propagado su fe en Dios, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Ellos mismos cuentan qué acogida nos dispensaron y cómo se convirtieron a Dios abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar desde los cielos a su Hijo Jesús, a quien resucitó de entre los muertos, que nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios por siempre.
oración de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Decía el evangelista: uno de los fariseos le rogaba que comiera con él. Y entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y entonces una mujer pecadora que había en la ciudad, al enterarse de que estaba recostado a la mesa en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro con perfume y por detrás se puso a sus pies llorando y comenzó a bañarle los pies con sus lágrimas y los enjugaba con sus cabellos, los besaba y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que le había invitado se decía: si este fuera profeta, sabría con certeza quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y dijo: Simón, tengo que decirte una cosa. Y él contestó: Maestro, dime. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50 denarios. Como ellos no tenían con qué pagar, se lo perdonó a los dos. A ver, ¿cuál de ellos le amará más? Supongo que aquel a quien perdonó más, contestó Simón. Entonces Jesús le dijo: has juzgado con rectitud. Y vuelto hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha bañado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No has ungido mi cabeza con aceite. Ella, en cambio, ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo, le son perdonados sus muchos pecados, porque ha amado mucho. Aquel a quien menos se perdona, menos ama. Entonces le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Y los convidados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Gloria y bendición.
poder divino de juzgar, Jesucristo se atribuye además el poder de perdonar los pecados. Podemos decir entonces, desprendido de este evangelio que hemos escuchado, que la verdad revelada sobre el poder de juzgar tiene su continuación en el poder de perdonar los pecados. Este poder de perdonar los pecados pertenece solo a Dios. Jesús, desde el principio de su misión mesiánica, no se limita a proclamar la necesidad de conversión, una invitación a la conversión, y a enseñar que el Padre está dispuesto a perdonar a los pecadores arrepentidos, sino que perdona Él mismo los pecados. Precisamente en esos momentos es cuando brilla con más claridad el poder que Jesús posee, atribuyéndolo a sí mismo, sin vacilación alguna. Él puede perdonar los pecados porque Él es Dios. Hay que notar, además, la puntualización de Jesús sobre su poder de perdonar los pecados en la tierra, aquí mismo. Es un poder que Él ejerce ya en su vida histórica, mientras se mueve, podríamos decirlo así, como el Hijo del Hombre, por los pueblos de Jerusalén, por las calles de Palestina. Y no solo a la luz del juicio escatológico, es decir, a la hora del más allá, al final de los tiempos, un juicio escatológico que se dará en la parucía, cuando venga a juzgar a vivos y muertos, según profesamos en nuestra fe, es decir, después de su glorificación humana. Jesús es ya en la tierra el Dios con nosotros, es decir, el Dios hombre que perdona los pecados en cuanto que Dios solo puede perdonar. Hay que notar también cómo siempre que Jesús habla del perdón de los pecados, los presentes manifiestan contestación y escándalo. Así, en el texto que hemos escuchado, donde se describe el episodio de la pecadora que se acerca al maestro cuando estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, Jesús dice a la pecadora: tus pecados te son perdonados. Y es significativa en este sentido la reacción de los comensales, que, según refiere, comenzaron a decirse entre sí, y lo dice él mismo, el fariseo: ¿quién es este que perdona los pecados? Si supiera la clase de mujer que está con él, sería un profeta. Como que duda de que Dios, Jesucristo, era precisamente el Mesías. Lo que cuenta para todos nosotros en esta economía de la salvación y del perdón de los pecados es, y esto lo tenemos que entender, que se ame con toda el alma a aquel que viene a nosotros como eterna voluntad de amor y de perdón. Nos lo enseña el mismo Jesús cuando manifiesta en mesa de este fariseo que se ven admirados porque aceptan las palabras piadosas que hace Jesucristo al final. Y la respuesta, fíjense qué bonita es, de nuestro Señor con este ejemplo: ¿a quién se le va a perdonar más? ¿Al que debe muchísimo o al que debe poco? Pues se le va a perdonar más al que debe mucho. Y luego viene esa pregunta incisiva:
¿quién va más a amar más? ¿Quién va a estar más agradecido? Obviamente, pues al que se le debe más, porque fue una cantidad conmensurable el que debía 50, pero es inconmensurable el que debía no solamente 50, sino 500 denarios. La compleja psicología de la relación entre el acreedor y el deudor, entre el amor que obtiene el perdón y el perdón que genera nuevo amor, entre la medida rigurosa del dar y del tener y la generosidad del corazón agradecido que tiende a dar sin medida, se condensa en estas palabras de Jesús, que son para nosotros una invitación a tomar la actitud justa ante el Dios hombre que ejerce su poder divino, que perdona los pecados, y esto lo hace para salvarnos. Habrá quien pregunte: ¿de qué me va a perdonar Dios? ¿De qué vino a salvarnos? Y podremos responder: del pecado. Pero podríamos ir más allá. Él viene a rescatarnos de la muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano estamos llamados a la vida. Nuestra vocación amar es una vocación para disfrutar felizmente una eternidad. Este mundo se nos acaba y la vejez es una muestra de ello. Pero el amor no tiene caducidad. Y en la medida en que nosotros seamos capaces de aceptar el perdón de Dios, en esa misma medida somos amados. Pero precisamente por ser perdonados y amados, nace en nosotros una gratitud, un amor. Y por tanto somos capaces de amar más. Que nadie se desanime si es un gran pecador, porque todos lo somos. Pero que nadie se desanime tampoco a pedir perdón. Y créanme, en la medida en que se nos perdone, sabremos sentir la alegría de ser amados por Dios y de corresponder amando a este amor que Él nos ofrece. Y alguien podrá levantar la mano y preguntar: si la que más amó es sin pecado, la que mejor amó no tiene ni siquiera el pecado original, ¿cómo es posible esta relación de la cual usted habla? Muy sencillo, porque el amor brota del amor y el perdón brotó del amor. Luego, por tanto, el amor de la Virgen María es un amor puro, sin mancha, es un amor inmaculado, sin nada que lo perturbe, y por tanto ella amó en función de lo que hizo su Hijo, perdonó los pecados de toda la humanidad. Y ella, que es consciente del perdón de Dios, de perdonar a todo pecador, incluso en el cadalso de la cruz, comprende perfectamente lo que es el pecado. Si alguien le arrebata lo que más ama, a consecuencia de un pecado, le arrebataron a su Hijo en una muerte tan cruenta, tan cruel, tan salvaje, y Dios perdonó, perdónales porque no saben lo que hace, ella sabe perfectamente esto, que al que mucho se le perdona, mucho tiene que agradecer y por tanto mucho que amar. Y es entonces en la Virgen María donde descubrimos el perdón, porque es, junto con Jesucristo, la criatura humana que mejor ha amado en este mundo. Solo hay dos personas, una persona divina que es Jesucristo y una persona humana que es la Virgen María, que entienden el perdón y que sin embargo no fueron perdonados porque amaron mucho. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso.
De nuestros padres, acepta ahora las ofrendas que te presentan estos siervos tuyos como prenda de su amor por tu santo nombre. Derrama sobre ellos tus bendiciones espirituales y dales a cambio de estas ofrendas efímeras la vida eterna y la posesión de tu reino. A la memoria de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Salvador nuestro, y su plan de salvación por nosotros, y al hacer estas ofrendas aquí presentes, recordamos a todos los que han complacido al Señor desde Adán hasta hoy, especialmente a la gloriosa Virgen María, Madre de Dios. A San Charbel, acuérdate, Señor, de nuestros padres, hermanos y hermanas, vivos y difuntos, hijos de la Santa Iglesia, en particular de aquellos por quienes ofrecemos este sacrificio. Acuérdate también, Señor, de todos los que comparten hoy con nosotros esta Eucaristía. Concédenos un soplo de tu amor que nos permita abrazarnos unos a otros con el sincero ósculo de la paz, para que te glorifiquemos y te demos gracias, Padre, en unión con tu Hijo y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Paz a ti, oh altar de Dios. Paz a los santos misterios colocados sobre ti. Paz a ustedes, oh ministros del Espíritu Santo. Cada uno dé la paz a su prójimo con el amor y lealtad que agradan al Señor. De para
Del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos y hermanas, por siempre. Levantemos los pensamientos, las mentes y los corazones. Demos gracias al Señor con temor y adorémosle con humildad. En verdad es digno y justo, oh Dios, creador de todos los seres, en el cielo y en la tierra. Con los coros de los ángeles y arcángeles te glorificamos y con voces de alabanza proclamamos. Señor, lleno de misericordia, por tu amor a nosotros enviaste a tu Hijo al mundo y se encarnó de Santa María Virgen para nuestra salvación. Sabe la
Thank you.
adam kopsoho no domo de lebdam sheho. Súplicas y peticiones por nuestros verdaderos pastores, Francisco, Papa de Roma, Bechara Pedro, nuestro patriarca de Antioquía, George Millet, nuestro eparca, junto con los sacerdotes, diáconos y ministros de tu Santa Iglesia. Te lo pedimos, Señor. Por los que se encomendaron a nuestras oraciones y por los que han deseado presentar ofrendas y no han podido, y por los que ayudan a tu Santa Iglesia, sé para ellos escudo y protección, pues tú eres el Salvador de todos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros gobernantes, que infundas en sus conciencias todo lo que pueda traer paz y tranquilidad a tu pueblo, para que sean libres de la envidia y de la enemistad. Te lo pedimos, Señor. Recuerda, Señor, a la Santa Virgen María, a los profetas, apóstoles, mártires y confesores, a San Charbel y a todos los santos. Haz que seamos dignos de compartir su heredad. Te lo pedimos, Señor. Recuerda, Señor, a Emilio Paredes y a Javier Eduardo Fierro, que hoy te dan gracias por un año más de vida. Te lo pedimos, Señor. Por todos los fieles difuntos que duermen con tu esperanza y anhelan oír tu voz llamándoles a la vida, acepta este sacrificio en sufragio suyo y dale descanso en tu reino. Te lo pedimos, Señor. Que tu santo nombre sea glorificado en nosotros y en todas las cosas, con el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el de tu Espíritu Santo vivificante, ahora y por los siglos. Las misericordias de Dios Padre y de nuestro Salvador Jesucristo y la inhabitación del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos y hermanas, por siempre. Con fe nos acercamos para sellar y partir esta Eucaristía. Celestial cuerpo del Verbo Dios vivo. Signamos este cáliz de salvación y acción de gracias con la brasa purificadora de resplandece con los misterios celestiales.
Dios Padre, consolador y fortaleza de nuestra debilidad, te rogamos nos purifiques de todo pecado y aceptes nuestras ofrendas para que juntos proclamemos a una voz y oremos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Amén. No nos induzcas a la tentación, Señor, pues no tenemos la fuerza de soportarla. Antes bien, líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, ahora y por los siglos. La paz sea con ustedes. Inclinen su cabeza ante el Señor clemente, delante de su altar propiciatorio y ante el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador, fuente de vida para los que lo comulgan, y reciban la bendición del Señor. Bendice, Señor, a tus siervos y adoradores que se postran ante ti en cuerpo y alma. Te imploramos los hagas dignos de tu compasión y del perdón de sus faltas, pues tú eres todopoderoso y rico en misericordia. Para que te glorifiquemos y te demos gracias, Padre, en unión con tu Hijo y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. La gracia de la Santísima Trinidad, eterna y consubstancial, esté siempre con ustedes. Miremos hacia Dios con temor y reverencia, pidiéndole gracia y compasión. Los santos misterios se dan a los santos en toda su perfección, pureza y santidad. Santifica, Señor Dios, nuestros cuerpos con tu santo cuerpo y purifica nuestras almas con tu sangre propiciatoria. Que nuestra comunión sea para la remisión de nuestros pecados y para la vida eterna. A ti, Señor Dios nuestro, sea la gloria por siempre. Que preparó nuestro Señor en la cruz. Acérquense, oh mortales, y beban de él para la remisión de los pecados.
Glorificamos y te damos gracias, Señor, por darnos a comer tu cuerpo y beber tu sangre. Oh amante de la humanidad, ten piedad de nosotros. Thank you.
confesamos, Señor Dios, y te damos gracias por los dones que, aunque indignos, nos has concedido. No nos avergüences de nuestros pecados, sino ven en nuestra ayuda y líbranos del poder del maligno. A ti la gloria y la acción de gracias, ahora y por los siglos. La paz sea con ustedes. Extiende tu diestra, Señor, y bendice a tu pueblo. Protégelo por tu cruz y sé para él escudo y refugio contra los enemigos. Perfecciónalo con la abundancia de tus bendiciones para que te glorifiquemos y te demos gracias en unión con tu Padre y con tu Espíritu Santo, ahora y por los siglos. Amados hermanos, vayan en paz, nutridos con la gracia y la misericordia y con el alimento y las bendiciones que han recibido el altar clemente del Señor. La bendición de la Santísima Trinidad les acompañe, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios a quien sea la gloria, ahora y por los siglos. Señor, yo que te consumí en tu santo cuerpo, haz que no me consuma en el fuego del infierno. Mis ojos que te vieron la Eucaristía, vean también tu misericordia en el cielo. Ya que no fui ajeno a tus misterios, no me eches fuera de tu reino. Jamás me coloques con los de la izquierda, sino con los de la derecha, para poder alabarte con ellos por siempre. El profesor Daniel estará en la parte del vestíbulo de la iglesia inscribiendo a los niños que quieran participar en el Ministerio de Educación. Es Icharbel Educación. ¿Lo dije bien? Guitarra, música, piano, pintura, dibujo, inglés, regularización. ¿Qué más faltó? Escultura. Bueno, ya los informes lo dan allá. Que tengan muy feliz domingo. Dios los bendiga. Está cerca cuando hay necesidad.